Oigan, bienvenidos a un episodio más de platicando con el podcast. En esta ocasión en la mesa la presencia nada más y nada menos que de Kid Nieto. ¡Oh! Bravo. La oye, leyenda cuenta. Sorry me acuerdo cuando yo te empecé a escuchar a ti en radio güey Así un... gritabas bien perro güey cómo de, <laughs> Todos a, 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 le Todos le saca lo mismo ¿no? en, en, porque bueno nosotros ya te voy a decir por qué porque cuando la música norteña con quien, del grupo con quien yo andaba, güey, empezaba a sonar, pues siempre que eh, eh, vivíamos en Nuevo México y siempre pasábamos por Dallas para pa ir para muchas de las ciudades claro. en el este. Y siempre íbamos oyendo las redes ahí monitoreando, güey. Y, y te, me, tú tenías, güey, un pedo, güey, pero hacías... ¿Cómo le hacías? Güey? Ah, ahí te va. ¿Lo quieres escuchar? Pero quítate sí, el micrófono porque, sí, porque no manches. ¿Cómo? Ni modo que no se oiga. Ay no. Déjame, me quito los audífonos. Sí, güey, neta. Con tequila. <laughs> Algo, así. <laughs> Algo así. Algo así. Algo así. A huevo, Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Oye chido. Muchas veces o sea, me, me, me causa emoción saber que, que alguien famoso me escuchaba en la radio. Bueno, pues sí, sí, güey, pero siempre te preguntan lo mismo. Me da tanta risa de que también. <risa> <risa> ya, ya. No, es que nosotros los músicos. Pues siempre andamos monitoreando a ver qué Roy y a usted es de a ver las dónde primeras en la radio. de las primeras gentes que tenían, bueno, que nosotros mirábamos que eran del ambiente que tenían chingo de seguidores, así uh -huh. por, por, el, por el baile, por el, el baile, baile. Happy, por el... sí le digo happy porque pues así la conocimos y no me acuerdo sí, que sí. Hacía sus Mucho videitos de como make-up, ¿verdad? También sí. así. Sí, sí no, sí, estábamos sí, sí, al ahí está está el tiro. Está al tiro. está Mira, vamos, sí y siempre eh, en, en todas las radios siempre íbamos y, y los que tenían por decir a veces que pasábamos por decir en la noche que tenían el, 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 el en vivo no el, el, el por decir un DJ que Ajá. había el, 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 estaban, los, los estaban los mix o en, el, en el mix estaban o por decir en, en el en lo que corral en esto en no sé qué más y, y, y todos decirles, esos wey, póngase una rolita <risa> <risa> Yo mando, y sabe, un saludo para los de la maquinaria <laughs> <y lo> que, <laughs> Sí, ¿no? pues Ahí salía. El... O sea, hay que sí, estar ahí, eh. estaba, estaba uno chori. picando la, la piedra. El mismísimo Kid Nieto en estos momentos se encuentra muy renovado. La greñilla ahí va creciendo. Sí, este, que, que ahorita. El mullet. Aunque en las mañanas, güey cabrón, parece que un león así está, está como está pero a así, lo mejor es una largo, señal pero todavía no está suficientemente largo como para que el peso me lo aplane pero así, es una señal maluma, es, wey, es una o sea. señal cabrón es una señal de que, de que la fiera la, 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 la energía que llevas dentro la fiera que llevas dentro en esta nueva etapa está, está saliendo güey, ¿no? No, no la puedes controlar cabrón no no claro y es, es parece dar cuenta como que si me metí a los dedos en un enchufe de luz no, pero ¿Blanco? ¿Así como que.? Todavía no. Todavía Paga, no. no. Todavía te quedan Tod unos buenos años no, de. Todavía, negre, tengo, ¿no? ya tengo blanco. blanco. O sea, soy, <laughs> ya soy más. Soy, todavía soy pimienta y sal. Todavía no soy, <laughs> no soy sal sí, y pimienta. Todavía no soy sal y pimienta, pero. En barba y todo, pero no, no. Todavía, todavía estoy chavo, o sea. Este. Eh, digo, y mi plan es de. El plan es de empezar a, a tocar, a hacer eh, aparición ya en vivo, tocando en julio. Todavía no tengo ni una Órale. fecha en concreto, ¿verdad? Okay. Eh, pero. Ok pero si to vamos a decir yo me, voy a empezarme a dejar más sal y pimienta <laughs> a, como en unos cinco o seis años Estás planeando y Sí, así, o sea, me voy a que empezar que... a dejar más. Ahorita, pues, estoy muy chavo, o sea, todavía no me puedo. Sí, sí. no, 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 no. Va, a ser, va a ser muy no? shocking. Va a ser muy shocking. Ah, cabrón. ¿Y este? No, ¿Y este? este show, sí, pues sí, a ver, sí me pinto, o sea, no vamos a mentirles. ¿Qué? ¿Te pintas? ¿Qué? Sí. En exclusiva, Kid Nieto revela <ríe> que, <ríe> que se pintan <laughs> las caras Diste una vez en Instagram que. Me <laughs> ¿Que no has pintado? Sí, ¿no? Me estaban pintando ahí. Sí, no, no, no. sí eres, eres, eres muy abierto en ese no, tipo de situaciones sí, sí. Este, eh, con, con, con tu esposa, obviamente, de, de, de tu vida diaria, que se me hace muy chingón. Pero eh, a lo que me refería al momento de decir de esta imagen que traes es que porque obviamente estás arrancando una nueva etapa en tu vida profesional. Kid Nieto ahora es solista y tiene la, la responsabilidad de llevar esta presencia a la gente que ya lo conocía y alcanzar nuevos eh, eh, públicos también. Claro, claro, hasta con el estilo de música. Fíjate que yo siempre... Eh, me gustan muchos otros estilos de música, aparte de la música norteña, ¿verdad? ¿eh? Pero sí con, le, con eh, En mi vida como andaba, pues no, no podíamos salir del, de lo que hacíamos, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ya eh, me entró la inquietud de volver a, a, a hacer música. Pero pues puedo hacer de todos los estilos, ¿verdad? E inclusive inventé un sonidito. tipo sea, pues acabas ah, de ganar un premio que, por sí, esa, esa canción. La, del la anterior. ¿verdad? O sea, también inventé ese tipo de... De sonido en la canción, el tipo de cantar, o el tipo de voz, porque yo no era vocalista antes y claro. pues ni, ni soy, ¿verdad? Pero fíjate que en mi grupo nuevo que estoy armando también traigo un vocalista, ¿verdad? Órale. Porque yo, o sea, para que me ayude y animar. Pues y la todo. segunda traigo, y todo, todo ese un, pedo. un plan muy chido. Okay. Pero sí, como te decía, hay unas rolitas que tienen un sólido country, pero igual le puse tuba junto con el bass. Lleva un poquito fero, que es como el violín. Ajá. Y, y siempre, pues, mi esencia es el saxofón. Claro. Yo soy. Mi eh, Keith es conocido por ser saxofonista. Saxi Entonces, uh, eh, quiero eh, que mi música se identifique, antes que nada, con el saxofón. Ah, okay. O sea, que Así lo primordial como, sea saxofón. Sabemos que como Ramón Ayala pues es acordeonista y no es el vocalista, este Fito Pero Ibarra tú sí es, vas, vas a ser el vocalista. vocalista sí, también, sí, sí, claro. Este, y de hecho porque tuvo unos éxitos muy grandes este con mi voz anteriormente, claro. entonces digo, bueno, pues de que jala jala, de a ver, o sea, a ver rollo entonces, a rola, o sea. a ver, entonces por lo que estás diciendo ahorita y estoy, voy ahí como que, band, ¿no? sí, o sea, está interesante la propuesta, eh, musicalmente hablando, en un escenario hasta julio, junio, más julio, 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 ya bien armado, sí, sí, no, okay. el equipo de son nueve músicos nueve músicos va sí, a hacer un espectáculo que traigo que pues normal se los platico pero claro no tengo y armando, aquí se va a quedar ¿eh? nadie nada. nadie <laughs> se está enterando este y entonces la intención es obviamente tú cantar pero compartir un poquito de la, de la carga vocal con con otra persona y como traigo, lo hace Ramón Ayala también traigo poquito verdad y también traigo un saxofonista Órale, me, ex, claro, 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 claro. Yo voy a traer saxofón colgado. Sí, que, sí, sí, sí. Eso también el bajo eléctrico siempre ha sido uno de los instrumentos que me gusta mucho, pero nunca lo toqué porque mi trabajo, pues... Estaba tuve en el trabajo. Siempre tuve trabajo por saxofón. Claro, claro, de claro. Eso me hice saxofonista, dijo mi papá, yo, tenía, yo canta, empecé a cantar a los cuatro años. Mi papá nos enseñó a los tres hermanos desde muy chiquitos. Yo, desde, yo fui el, el primero, el mayor. A mí desde que estaba en el vientre ya me cantaba. Y... y, y Tocaba yo un poquito el piano y, y así la tarola y todo con él. Y cantábamos en las fiestas. Yo me claro. empecé a, a hacer segundas desde los cuatro años. Y, y a los diez, ¿sabes qué? Nos, siempre nos gustó la música norteña. ¿eh? Dice, ¿sabes qué, me Usted hágase... a tocar el saxofón, pero necesita tocarlo bien. <risa> Entonces, <risa> dijo, porque así va a tener... Al, nosotros no pensábamos que íbamos a llegar al... A la, a, al, al nivel. Al nivel donde estamos, ¿verdad? Dijo, para que siempre tenga jale, ¿verdad? Nosotros... Sí. Crecimos, pues conocíamos músicos, pero tú sabes, a un nivel local o así, poquita así. Y no, no soñaba, soñábamos, pero no no era como una realidad de que fuéramos a ser muy famosos. Claro. Ni que tuviéramos de gira Estaban 200, ni que hiciéramos 200 fechas en un año. su madre, entonces, 200 fechas en un año! Eh, entonces dijo, hágase saxofonista para que, para que siempre tenga trabajo, porque los saxofonistas siempre eran más escasos de todos los músicos norteños. Eran más escasos sí. que, sí, sí. que claro. no había casi. Y, y unos malones, pero pues ahí leerlo. Le, le, Aunque entonces, era bueno, lo que bueno, había. Para que, pa que así pueda tocar uno un día con los rieleros. Así fue A así paso, digo. Madre. Pues fíjate, mi, ya eh, profesionalmente. ¿Y terminó hablando, pasando eso. Polo, este, en el, el, el 10 de febrero de 1995 fue mi primer toque. Tenías 14 polo. años. Claro. 16, 16. Ah, 16. 16. No, la, si la, la, diez. Ah, <laughs> el, pero en la foto que publicaste en una ocasión... No, es otro grupo local. Ah, la, el grupo ya, cañonce, cabrón. Que fue y un ese de, fue a los mi, 14, güey. Compuse mi primera canción y la grabamos... La canción ahí se llamaba una noche apasionada, se llamaba Grupo Cañón. ellos eran de Ciudad Juárez, pero vivíamos todos en Roswell, Nuevo México. Nosotros recién llegados de vivimos en Chihuahua del 92 al 93, nos venimos, eh, fallecieron mis abuelos y mi papá dice vamos nosotros para el norte y esto y se fue a sembrar allá, nos en, en la siembra de, de maíz y frijol y yo de chiquillo y fui a la secundaria allá en Anahuac, Chihuahua, a la primera a primaria de la, la Eti, ahí se llama la escuela. Volvimos y ya entré con, y allá tocaba con un grupo que se llamaban los, los hermanos Escobedo. Ajá. Y tocábamos poquito, yo me iba en la bicicleta del rancho. Eh, la gente que conoce el área del municipio de Cautemos, el rancho donde, donde somos regidos a Malapan, eran como unos, unos 13 kilómetros. Pero en ese tiempo todavía había veredas, veredas de las que hacían no. las vacas. Entonces yo me iba, fíjate, antes no había el peligro que hay ahora. Me no, iba en la, no, en la bicicleta no. con el saxofón. De hecho, tengo mi primer saxofón ahí. El, el, sí, 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 lo, lo he visto en tu casa. En el manuflo así de la bicicleta y, y dándole. <laughs> llegaba a Anahuac, llegaba la, y dejaba la bicicleta casi una tía, una prima de mi papá. Y lo agarraba ya el, el, el camión, el, no, el rutero man. a Cuauhtémoc. Y luego ya me bajaba ahí cerquita a la casa de ellos y ya de ahí nos íbamos a las tocadillas que tenían. De hecho, una vez también dimos gallo toda la noche para el Día de las Madres y esa vez, pues ya bien chiquillo, me, me cansaba mucho. Y pues es que tenías 13, <laughs> 2, de 10 3, años. Y, y por eso sí, este ya con los del Grupo Cañón, yo empezaba, compuse una rola. O sea, de, 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 la noche apasionada era un sueño que tuvo el, el, el vato. O sea, dice... O sea, o sea, que te amen, no lo sabrás, que, que, que tuvimos juntos una noche, apasionada? Yo en el sueño, pues... A mira, huevo. Papa, en el no, sueño dice, sí. Pero ya despertó y todo aquello se acabó. Dice, ¿El ¿no? un y sueño. Dice, mi alma ya está... Y fíjate cómo aprende uno, aprende uno a escribir. yo tengo mi alma ya el De hecho, vengo de hablar con mi socio de, de aquí, de la compañía Izquierda. Sí. Este, él, pero lo mismo que yo miré, también él lo miró y dijo, no, güey, que el video así. Le dije, no, pues yo tengo ya el video. De hecho, cuando yo, cuando yo produzco... Música, pues, este, que escribo. Yo ya oigo la canción, ya la tengo aquí, ya, ya la oigo en la radio. ¿verdad? Sí, no, es verdad, sí, es verdad. Sí, sí. Yo, muchos de los productores van a saber que, de qué no se entender, trata, me, de qué estás hablando. Un, un, un escritor, van a saber, Yo la oigo y ya oigo con los, los instrumentos. Entonces yo ejecuto mis, mi, mi, instrumento. A lo mejor eh, para lo que yo no necesito ensayar, porque ya llevo, ya lo ensayé en mi mente. Entonces cuando grabo, pues, sale de un solo. Yo ya sí. cuando la oigo digo es exactamente lo que yo me imaginaba está. entonces este ¿Y las notas son? musicales no sí, las sí, ves sí, sí. O sea, no porque no yo no sé escribir música okay, no, no okay. sé escribir sí empecé en la, en la banda pero pues yo como siempre toqué eh, A oído pues no no ya se me me olvidado lo poquito que yo tengo. no soy o sea de que un compositoras pero sí escribo y yo o sea me hago mis, mis películas en mi sí, mente sí. o sea sí y obviamente eso, es lo eso, eso los otros los de los libros y o sea, si todos pues también imagínate esos que la creatividad de... sí, pues, sí, y la imaginación estás y, estás y... y todo, todo cuando haces un éxito, todo es nomás la forma en que lo dices, we. Todas las canciones son de amor o desamor. Claro. Es, es la manera en que lo dices. Sí, como lo expresas. Yo, yo escucho mucho. Digo, chinga. Estaba oyendo una de. que cantó, se me hace. Eh, ya pedo, quién sabe, de Nodal y Frontera. Ajá. Eche, sí. madre, yo toda la vida digo eso, ¿por qué nunca lo escribí? No sí. se me ocurrió no, yo... ponerlo en una letra sí. y la chingada. Sí. entonces, así es. De okay. toda la manera ético. que lo dices, eso es lo que te diferencia a, 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 a crecer más y a que El una canción se haga real sí. o se haga éxito. Y las tonadas, por supuesto, la tonada es muy importante. Que algo que yo cambié en, en las mismas, donde he ido evolucionando sí. con mi manera de escribir, pues vas buscando. Oh, no. este, eso sí lo he aprendido yo con el tiempo. ¿verdad? Claro. Este, vas, es, tú tienes que estudiar. Dice, bueno, ¿por qué esto? Entonces, ya, cuando haces una canción, por, por ejemplo, La Eres es algo que ganó un premio BMI. Yo duré, bien chingón, duré un mes. Pero la escribí en 15 minutos. Pero la fui eh, cambiando, cambiando hasta que. Hasta, porque yo mismo me fui, fui criticando. Y las palabras al principio estaban muy sofisticadas y las fue las fui dumbing down uh -huh. hasta que las hice al lenguaje más los muchachos de 18 años. Uh -huh, de Yo ahora. pienso, me siento de 18 aunque tengo 30, ¿verdad? <laughs> mi pero, el, pero mi amigo si es escribiendo escribiendo can, este música para ese tipo de audiencia porque somos son los que pues que mejor van y invierten en tus bailes, en las right, presentaciones. Sí. Más también todos los, los viejones también salimos y todo, pero ya la piensa uno más, ¿verdad? Claro, 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 sí. claro. Ya nunca, se la vida más nunca tranquila. Te ha, o sea, te han venido, yo sé que tú escribes tus canciones, pero también me imagino que aceptas canciones, ah, no, ¿no? Claro. Eh, y, y acepto y a veces le digo, dámela y le cambio yo a lo que yo siento. Porque también oigo, tú me dices, oye, kid, mira esto. Y, oh, wow, I love that. Así. Y ya nomás déjame, let me, let me work on it and I'll make it. To my taste. Desde mi perspectiva, de, desde sí, mi experiencia. Sí, 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 claro. ¿Nunca te han venido a. a preso, o sea, de que te presenten una canción, no la tomas y de, después te arrepientes y que fue un hit después con alguien más. ¿Nunca te ha pasado? O sea, que, oh, ¿cuál bueno, la, canción la, te arrepientes? No, pero me la mandaron no. y le dije que sí al compositor. Y yo creo que se la, me la mandó a mí. Y a varios. Y me la, se la mandó a, a los Sebastianes. Mm. Y al siguiente dijo: Oiga, viejo. Ya me aceptaron, diez minutos antes de que me dijera usted, ellos dijeron que también y dije, sí. qué bueno. Y fue sencillo, se llama Mi meta contigo, algo así fue la canción. ¡Wow! Mi meta contigo. Sí. Esa, y, y, y después me enojé con él y es, <risa> <risa> No, pero eh, eso me pasó, pero no. Lo que sí, una, Al revés. Nosotros en, en el grupo. Yo compuse la de la boca, les callamos, uh -huh. Y dos, tres discos la ensayamos. Yo y mi hermano, ahí, a ver, dale, güey, Y lanzamos así. Y, y no, siempre en el estudio, me, yo mismo me, la. Te criticabas. Sí. Y entonces, ya iba a grabar La Fiera y, y se le mandé a Mauri como esa y la de, de, lo adver, de, de te vas a acordar de mí. Uh -huh. y, y dijo, no, pues vamos a grabar. Y ya cuando acabaron dijo, "Oiga, vamos a sacar de corte de esa la boca les caíamos, de hecho ni te, el título tenía", dijo. Y le pusimos así, dije, "Qué chingón", y así se llama el disco. Órale, <laughs> <Y dije>, qué <laughs> ¡Pum! Qué chingazo. Butazo. Sí. Y pues es que lo que no, no era para uno sí, no, ni, no, ni, no, ni a eso, fuerzas. ¿verdad? Pero eso no, así, sí. sí, digo, pues no, ni modo, Así igual igual tenemos intereses en el grupo también porque tenemos cierto Negocio ahí con ellos. Claro, Entonces, claro, mí, claro, claro. Para mí estuvo súper, ¿verdad? Sí, no, no, es, pa, es, es parte de la misma familia, pues parte de la misma oficina y eso obviamente eh, ab, abona para que también tú sigas siendo exitoso por ese lado. Claro. Ah, con, con esta nueva faceta, como solista, hace ratito decías, güey, es que nosotros, mi papá, pues no se imaginaba que íbamos a llegar a este tipo de, de, de éxito. Hoy no, la chinga, o sea, de, de la chinga y de lo que tienes que vivir y la gente que tienes que conocer. No sabía eso. No y te lo imaginabas, no, no. sabía, no. eran, eran, eran este, inocentes en ese aspecto. Pero, pero ahora ya sabes, güey. Sí. O sea, ahora ya conoces la industria, ya conoces sí, sí. Uh, la, la, la labor que es, el hecho de ser. estar en una agrupación exitosa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cambia esto tu perspectiva ahora como solista? ¿Qué estás planeando? ¿Qué estás visualizando? Bueno, ¿Qué estás viendo, cabrón? Mi forma de hacer la gira no va a ser. Así porque pues no, no, no tengo ni la energía para eso, ¿verdad? Uh -huh. va a ser en un, un ritmo muy diferente. Ok. O sea, ya no ya no, no, ya no vas ritmo, a firmar 200 presentaciones en un año. No, porque a mi, de hecho, te voy a decir, a mis músicos, lo primero que les dije, miren, quiero que sigan teniendo su vida normal, uh -huh. lo más normal, porque así la quiero yo. Claro. Entonces, eh, los que tengan su familia, para que críen a sus hijos. A mí, la verdad, yo, mis hijos, estuve a lo mejor un, una décima parte de su vida y ya ni modo, ya me, ya me la pelé, güey, ya no <laughs> quería tener otro, yo, pero... Y, no te, no, no, eso, <laughs> mi, mi papá fue al mismo, güey, cálmese su pedo, güey. Se va a andar cayendo arriba de él a la chingada. Güey, como el pinche, <laughs> como, como el Robert de Nino. No Oye, sé quién, ¿quién es este, eso, eso es un abuso. Mira, eso quiso Robert... Robert se me hace lo más gacho que puede hacer ¿Cómo le vas a hacer un hijo, güey, cuando te vas a morir? Yeah. Ponle que yo no sé cuándo nos en vamos a 10 morir, años, pero silencio. vamos a decir que viva los 100 años, güey. Pero ya de 90, güey, ¿Qué, ¿qué haces? Chingas, andas así. No, es sí. not fair. No, 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 Es not fair. Yo, yo, fíjate, nosotros, yo mi, mi mamá se murió yo de 34 años y todo. yo, que sin, no me duró nada, mi sí, jefa. Sí, claro. Menos así cuando. entiendes Ponle que a lo la la mejor, mejor yo puedo decir, bueno, puedo vivir hasta los 80 años pero no tengo ni la energía güey. o sea ya, ya me, no pude crear a mis hijos como yo ahora lo hiciera pues ya ni modo o sea, entonces no bajo esa perspectiva tus presentaciones van a ser bueno, selectas yo disfrutar, disfrutar mi vida Ajá. porque y a este es el consejo que les digo a todos güey vivan güeyes porque saben que se van a morir Es lo único si no saben que y todos sabemos que nos vamos a morir pero no lo entendemos hasta que no te pasan cosas así llegadas y les digo y no esperen para mañana, güey. Este, to start having fun. Ya. Yeah. Porque bien no amaneces, güey. Claro, claro. Y te claro. voy a decir ahorita en mis días hoy el my favorite time of the day es cuando despierto. A lo mejor despierto a las 6, 7 de la mañana y uh -huh. qué chingón, güey. Entonces, otra vez desperté. Yeah, I'm, I'm on a high right now. Ching ok. Me. My favorite time of the day is la mañana. Chingón. Porque ya a las 10 de la noche ya me ando durmiendo. Ya a morning. You're a morning person. You're hice, a morning person. Me hice, me hice porque mi mente ha cambiado a eso. Yo nunca era cuando pensaba, no pensaba que me iba a morir. Ahora que sé que me va a morir porque yo sé que si no a morir. ¿Estás consciente? Lo chingue Sientes su madre. Voy a vivir mis balance. días. Voy a vivir mis días hasta. Al top, máximo. A lo que yo aguante. Claro. Claro, pero entonces, ok. Presentaciones van a ser selectas. Sí. Tratando de que sea la vida lo más normal posible. Sí, sí quiero pegar, güey, un chingo. ¿A quiero huevo? llenar el estadio de, de los Cowboys. Pero, pero. Pero, eso, vea, pero. Eso, o sea, eso está Pero, está pero yo ya sin eso, o si van 10 personas, yo puedo vivir, ¿verdad? Porque toda mi vida he invertido en mí y en. Entonces. Puedo vivir, Esto, o sea, no, no se, no se, se, se trata, de, no se trata, este no. café en vez del de este es gratis, ¿verdad? En vez del de Starbucks, <laughs> pero, o, o sea, bueno, ¿no ahí creo eres? que van unas de tus regalías, ¿eh? no, ¿no más? No, no, más, no, más, decirte. Para decirte. no más, no más. Sí, ¿no? sí. ¿no? Creo que estoy tomando una de tus regalías aquí también <risa> yo. <risa> la luz también van a ir una de tus regalías, no más. Te dejo saber, no más. Te dejo saber. podcast lo van a mirar 10 millones de gente. Pero este, pero, pero digo, o sea, entiendo que no se trata de, de ir a buscar la presentación para, para tener que comer. Entiendo no. que por esa parte ha sido lo suficientemente inteligente como para tenerlo tranquilo con inversiones con lo que sea Señor. qué chingón o sea estás buscando satisfacer tu lado artístico estás sí, buscando wey. satisfacer tu lado eh, eh, de, de creativo no, wey, de, de, tori... de llevar toda esta imaginación musical que tienes a compartirlo con la gente porque entiendo entiendo que que no lo estás haciendo de una manera egoísta estás pensando en escribir algo para un güey de 18 años cabrón, o sea no. en vez de un de escribir algo para un cabrón de, 30, de 40 y algo güey lo, la, la, la adrenalina más chingona, güey, es que se siente ser famoso, güey, estar en un escenario. Oh, claro. Y la gente. También, eso, cabrón. Tío, no, yo eso, para mí, mí es quién? lo más chingón que se siente. O sea, yo amo, güey. Yo más, que, pienso, más que despertar a las seis de la mañana. música todo el pinche día, güey. Neta. O sea, y me Siempre respeto, estás no, on. Sí, güey. No puedo apagar ese, ese botón. Al menos de que encuentre un, otros hobbies que estoy buscando ahorita. Porque sí... Está bien, cabrón. Está más pensando en eso porque ya no ando de gira. Entonces, yo tengo otros hobbies que estoy haciendo y que estoy buscando cuáles me interesan. Gusta? Porque he querido leer libros no me gusta <laughs> leer. Es que Entonces, estás en la mente, güey. Estoy pensando. Ajá. De eso platiqué con una, un psicólogo. Güey, no me puedo clavar en el libro. Y digo, Deja no. de estar leyendo, güey. Estás haciendo, gastando tu tiempo. Le dije, porque estoy pensando en el libro. Li estoy leyendo. Y digo... Oh, esta, es, esta, le esta letra esta está chida. No, le cambio el verso que ya escribí. Ajá. Ajá. Entonces... Una Bien. cosa que sí si hago, soy carpintero malo, pero, pero estoy es en eso, güey. Sí, mira, estoy clavado y nada, me, no me hables. Entonces ¿Tienes tu taller en tu casa? Estoy buscando. No, no tengo el taller es porque tampoco no me, llen, me meto de lleno porque me cuido de, de, de no usar tantos serruchos. Oh, yeah, 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 por pues yeah. lo mismo, ya hace mucho que lo. ¿Y por puedo pagarle a, a, para lo poquito o mucho? Ajá. Puedo pagarle a alguien que lo haga, que se yeah. el dedo de él, ¿no? Pero no, no, no. Okay. Pero sí, sí, me, sí me, me, me entiendes. Sí sí, ya, sí, 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 sí. Me sí. cuido. La, wey, la, pero la, me pongo esas cosillas ahí, güey. O sea, yo te aprendí, soy del. A lo mejor los mexicanos que son de mi edad casi todos somos. O plom, plom, sabemos hacer plomería porque pues, sí. la pobreza nos hizo a huevo aprender eso, güey. Sí. ¿Me entiendes? Se agarra la pala y se maneja un tractor porque crecimos en el campo, a huevo. O sea, mi papá sí. nos enseñó, o sea. Sabemos poquito de eso, ¿ve? Obviamente nunca he vivido más que fui lavatrastes dos años antes de empezar a tocar. Ya cuando me fui de gira era lavatrastes y tocaba local, entonces. Pero pues ha sido mi único trabajo de que yo he ganado un cheque de eso. Simón. Y eso, y, ¿sí? Pero entonces, ¿sabes qué hacía Vicente Fernández? Como de hobby, tenía unos caballitos, ¿no? Y tenía los caballitos, dibujaba los huevos, ¿no? Exactamente, dibujaba ¿Sí los él? huevitos, claro. pues Sí yo estoy buscando eso porque casi nada me gusta güey yo soy una persona bien difícil es como ver ni movies reporte, ver movies ni nada. deporte el me golf. gusta hay el golf no me gusta güey. Y, no, no y me dicen güey aprende no me he dejado no más bien yo mismo me estoy deteniendo del, el golf ¿eh? Me gusta como raqueta, güey, pero no, no he tenido... Es que apenas ando recomodando mi vida. Sí, 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 a, sí, 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 Lo normal. Entonces ando buscando esos hobbies. ¿Y que están buscando gusta como mucho, esa rutina. Me ¿Qué? gusta mucho el boating así, entonces Ajá. voy a buscar a ver si un día me llevo miembro como de un ya club o oh, si sí, no, nomás. Eso sí me, me entona. Porque ¿Pero no, para pescar? No, ¿O nomás no, para pasear no, no de me ahí? Gusta pescar. okay pescar. Okay, ok, 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 No me gusta pescar, me gusta poner la línea así como con y ya que estén los pescados en la mañana. <ríe> <ríe> pero no sí, me gusta, no me gusta estar ahí así. No entonces, le ha ayudado mucho chiste a la pesca, sí, no, bueno, tampoco no, no, yo. Entonces sí, yo soy difícil en eso. Pero... ¿Crees okay. que ocupas algo como que físico porque dices que te usa la carpintería, Sansa, Sansa, porque pero, los libros, pues no. No hay de plano no, estoy leyendo y no me puedo grabar nada porque estoy pen me, o se me vienen así, ¿no? ¿Qué voy a decir en el podcast? ¿Qué voy a decir? <laughs> o sea, <chin>, estoy pensando. <laughs> Las mismas... entonces, eh, Ya ya descubrí que cuando estoy haciendo eh, también el jardín, güey. Uh, no sé mucho de plantar, pero ya empecé poquito, entonces voy a hacerme un greenhouse. Está Ahora, Lena, ahí me clavo bien chingón, güey. Sí, 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 buscarle, buscarle. Me gusta eso. Ok, entonces, es, es por ese lado, es tratar de, de hacer la vida lo más normal posible. Es obviamente, eh, musicalmente hablando. Estás planeando un, un, un disco por año, eh, los vas a espaciar un poquito más, vas a darle más tiempo al sencillo. ¿Qué, qué, qué, qué has aprendido que vas a hacer en tu carrera yo musical ahora, güey? Me puse de meta este año de mi... Uh, my, what do you call it? The, your, your New Year Resolution. Ya, yeah. ah, Una canción por semana, es que no lo he estado haciendo. escribí una, yo una voy, canción por semana. Tengo mi estudio, que es mi estudio también. Gracias. Quiero empezar a sacar una por semana ya mezclada, güey. En un cabrón duro. Porque de a lo mejor de cuatro no pega ninguna, pero a lo mejor de diez ah, una claro. de ellas va a pegar. Uy, madre no les va no a dar eso. las diez de un chingazo no, no, pero no, no. Les voy a dar una por semana de dos chancita a la gente y, y si ver, no sirvió Juan? pues chingese madre la basura güey. Pero así es mi plan. Qué interesante. Quiero empezar a hacer eso porque sí güey tengo de eso tengo 20 canciones ya grabadas que yo. Eh, Vengo de una junta, digo, güey, suéltanlas todas. No, güey, no, no podemos hacer no, no, eso. No, 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 um, que yo quiero que yo ya un tener ya un catálogo, porque ando desesperado. porque cuando traigo mi mente no, un traigo mi mente digo como un loco, no, Pero, ¿qué digo? Chinga, no, 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 ya no, 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 ya me pero bueno, tiempo tiempo hay. Pues es, Estoy bien de salud. Y, y se me hace muy interesante eso porque, por ejemplo, es, es una de las cosas que, que se le admiran a, a Michael Jordan. Que el cabrón... O sea, hay, hay un video que por ahí este, hay viral en redes sociales. de una, Es, es como él este, eh, hablando de una reflexión. decía que en su vida falló quién sabe cuántos miles de, de puntos, uh -huh. pero hizo un chingo más. Uh -huh. Y ese es el pedo. O sea, como ahí te lo decías, güey, voy a hacer 10 canciones. No van a pegar las 10, pero seguramente van a pegar dos o 3. Y ese va a estar bien, cabrón. Por estadística. Por sí, estadística. Bueno, yo tengo, y, tengo mi currículum así, güey. Y aparte. Pendejo, 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 no estoy. No, estás pendejo, 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 claro, pendejo claro que no, cabrón y aparte este uh, viene a mi mente ahorita el ejemplo de que bueno vicente fernández en paz descanse, pero él dejó grabadas no sé cuántas pinches canciones. Sí, igual yo es que no igual de sacarlas tan pronto como ahorita la en las redes nos traen más a madre, verdad. Claro. Antes era darle una canción tres meses y lo ya sacabas o el, el disco entero y todo. Ahorita es qué? diferente, o sea, como a lo de ahorita yo digo, yo puedo sacar una por semana. O sea, sacarla ya en Spotify. Sí, pues eso es lo que quiero, nomás que no me sí, dejan. Pinche, man, no está muy cabrón. Sí, o sea, ya, ya, ya el concepto. En, ya... en dos días. Cuando, bueno, obviamente quiero crecer mis oyentes mensuales, pero en, en, dos, en, en, en dos días, güey, ya, ya lo oí que no va a oír, porque ahora. Ya pasó. No hay, ahora no hay que llevarles el disco a la gente, güey. Ahora, ¡pum! Aventas, ya, ya lo O sea, ido. tú lo estás viendo más como contenido, porque así es el contenido. Sí, o sea, pero es... obviamente buscando éxito. Con calidad. Sí, no, no y Con calidad, ajá. Y, y, por ejemplo, ya ya entonces la, la idea de, de armar cuatro, este 15, 10 canciones que tengan un concepto de armar el disco. Eso. Por mí ya no. Ok. Ya. Sencillo, sencillo, sencillo. Si así sencillo, quieren, sencillo. sí está bien, pero es lo que te digo. Para buscar el éxito más rápido, hay que dar más canciones, güey. Porque si una canción no va a pegar, no va a pegar. Claro. Yo, mi, mi teoría es de una y la otra y la otra, y de repente, si se va a aganchar esta, ok. Si hace, un, si hace una viral, entonces. Take a break. Ahora yeah. déjala que ahora sí, pero yo voy a sacar, sacar, sacar. ¿Te gustaría colaborar con personas fuera de tu género? Que, o sea, así como dices tú, Sí, de que... pero no para colgarme. Yo siempre he sido muy original y siempre he sido en contra de... De la corriente, ¿verdad? Siempre como escritor y productor quiero hacer original, ¿verdad? Y siempre Simón. he dicho yo, no hay que ser el más bueno, hay que ser original, güey. Ya. Yeah. Pero yo siempre, y siempre lo he dicho con mi compadre Julián, que, que quisiera hacer... Ya lo hice <laughs> en la colaboración Claro, con el sax, claro, claro. En, en dos canciones con él me habló, sí. dijo, oiga, necesito que grabe el. Y en su el, última presentación aquí. Del, el del pito aquí, la chingada, que en el, <laughs> en el sax. Oh, bueno, que ya está. Y hablando, le voy a esa historia, lo dije, ahí le va, luego se la grabé como en 10 minutos le cambié la música del medio eh, como él mandó y este y se la mandé dijo dijo aquí estamos bien mi papá, ya, pero pues déjale cae más güey como usted y yo me estaba cuidando <laughs> para no verme no y que ahí le va pues eh, ahí, ahora sí cabrón. ahí le, va. le, le doble, cabrón. va a lo que yo sé hacer me hice un pistito y cuando me puse ya así, entonado crack así órale güey pinches ronquidos así los saxofonistas me van a entender lo claro. que estoy diciendo verdad ¿eh? Ay, jóndele, ¿qué le cuesta? <laughs> que chingazote la rola. Sí. Éxito, la neta la sí la de, está muy buena. Lo tienes todo. Sí. Entonces, uh, ento ok. Uh, la, la, la intención es, es obviamente ser original. Porque te saco, así, sí. Sí, güey, pero o sea, estoy tratando, estoy tratando de agarrarlo. Estoy yo? tratando de <laughs> agarrarlo, cabrón. Pero este. 10 horas en el podcast vamos a hablar. <laughs> sí, más o menos, ¿eh? Más o menos lo que nos va a tratar. Una de las cosas, una de las cosas, ah, sí, podemos hacer parte uno y parte dos, y ya la chingamos. Este, una de las cosas que, que, que no quiero dejar fuera, y creo que esto es algo de lo que te enorgulleces mucho, y cuando menos tuviste la, la, la oportunidad de compartirlo conmigo en algún momento, es de eh, tener dentro de tu equipo de, 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 de escritores, de productores, a tu hija, cabrón. Sí. Ese detalle creo que creo que eh, ha venido a tomar fuerza ahora en tu etapa como, mm. como solista. Y, y, y creo que lo valoras mucho. Fíjate que ella eh, es una de las... De mis hijos que no me tocó convivir con ella casi de, 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 en su vida, hasta ahora apenas. Mm -hmm. ¿sí? Nos hicimos, eh, pues, o sea, ha sido cercano, terrible. ¿no? Está, está, es, es cercano. Nos sea, acercamos está cerca. últimamente, ella, ella maduró de otra manera, yo también, güey. O sea, te digo que o sea, creció uno de otra manera, y, eh, pero ni modo, no puedo borrar mi vida como fue. Ni las cosas que hice ni nada, y a la gente, pues que desvalga, ¿verdad? Yo claro. quiero vivir mi vida como, como yo quiero. Y pero siempre hay una segunda oportunidad. Y la están, sí, la están, la están, la están valorando, ella, la están tomando. Ella sabe, es musicalmente es más lista que yo, pero todavía no tiene la experiencia que yo. Entonces. Claro. Ella, ella Ella, me me ella sí abriendo, escribe música, ¿no? Ella sí. Ella, ella sí lo hace eh, en escrito. Ajá. Pero también tiene el oído. Y de sí. hecho, lo hace, Ella. Tuvo beca para ir al colegio para ser maestra de música, pero se dio cuenta que, que, Ay, no. que, que no es para ella porque ella no, no tenía que ensayar. Entonces, parte de las tareas ensaya 18 horas esta canción de Beethoven. Y dice: ¿Para qué? Pues si con una yo puedo. Claro. Dice: Dijo, no, ya no quiero hacer eso. Ahora va a estudiar leyes. ¿verdad? Órale, chingón. Entonces le dije, sí, es que. Y yo le dije, es que no, le dije, no ocupas, el dinero está acá cuando inventas música, no, uh -huh. no por dar clases. Dije, no, algo sí. Pues sí, así es. Ella, <laughs> ella sola <risa> entendió. <risa> le dije, hay que, dije, ¿quieres hacer dinero? Este, ayúdame a producir y te voy a así. Uh -huh. Entonces me ayuda a producir, me da ideas que yo no tengo mi oído trineado. Eh, como ella estudió jazz uh -huh. y el saxofones, entonces eso, tengo una canción que, ese, así como tipo norteño. Norteño sax, pero así un como un pinche nivel más cabrón, güey. Y con la música que ella me dio, y es música jazz. Entonces, yo toqué jazz, pero norteño. Ay, cabrón. Está bien, pero... Ok, Entonces, digo, no, no, mis respetos. Pero sí, entonces, ella me dice, puede decir... Y luego ella dice no, mira, espera, espera, espera. Sí, entonces, yo ya lo hago por mi experiencia. Los dos se pulen. Sí, sí, no yo la pulo a ella. Entonces, por lo que yo hago, ya le... Porque ella es muy inteligente. Entonces le dije, mira, vas aprendiendo. Le dije, yo, o sea, no soy el mejor. Le dije, pero por, como te dije ahorita por, sí el eres el mejor, por estadística. Oye, creo nada, que el saxofón. Eres, o sea, a ver, a ver. No sí, he ganado sí, ni un premio sin por pasas, saxofonista. No sin, me han dicho el rey del Sin falsas. <laughs> o sea, sí. órale, ahí, Dejando la humildad sí. a un lado. Dejando la humildad a un traigo, lado. Yo sé lo que traigo y, y la neta no, eres, no, le, no le tengo miedo a ningún cabrón. Eres el mejor saxofonista. En mi estilo. Y con sonido. En tu estilo. Sí, Eres pues el mejor. Pero la gente no, no, no por decir que soy okay. menos chingón. Van, ya, ya, ya. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. que, de acuerdo. Hay que hacer éxito. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero no pero le, no le sacaste a nadie. No, yo sé que no le sacas a nadie, cabrón. Y te has parado en los escenarios más chingones. Eso lo entiendo, cabrón. Pero entonces esta, esta etapa con tu hija la estás valorando un chingo. Okay. Estás disfrutando un chingo, cabrón. Qué bueno. Y, y ella también. ¿eh? Ella dice, Ya nos hicimos compas. así. Bien ¿Cuántos chido? años tiene? Tiene 21, mi hija. Los veo en, 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 en el estudio ahí en tu casa, este, sí. chambeando, chingón, y creo que creo que eso es algo que, oh, con... que mucha gente, este, a lo mejor desconocía, pero, pero es lo que te ha permitido esta parte de tener la vida más normal como solista, sí. cabrón. Y me imagino eso... que te ayuda con la demográfica que quieres pegarle a. Ah. Y me ayuda su, eh, me hizo mi. Linktree, cosas que yo no sí, sé. Sí, no, sí. no, o sea, todo. Ey, ayúdame con el TikTok, eso de hecho, que me tomaron mi música ahí porque Universal tiene. Pero bueno, vamos a ver cómo cambiamos las ¿A cosas. A todos, pero a muchos artistas. Tenemos todos los videos ahí <laughs> sin, sí, sí, sin vacíos, miedo. sin voz. Está muy cabrón. Este Y entonces. Uh, te encargo a Ramón, ¿eh? que ya te las rolas, güey, para subir ahí, sí, sí. Te estás tardando, te estás tardando, compadre. Sí, claro, sí, qué mucho gusto. Oye, entonces, ok. Uh, esta nueva etapa te está permitiendo tener una vida más normal. Y me imagino que eh, también te está permitiendo ser un, una pareja más presente. Sí, güey. No, no, no. Sí, es, 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 pero es una chingonería, güey. Cuando uno. Maduras, güey, ese es, es. Realmente a mí me tocó. Dicen que a los hombres toca, se le. No, no, eh, chequenlo. Eh, el hombre madura como a los 40, 41 años, es sí. ¿sí? ¿sí? la verdad. Yo sea, no, apenas acabo, güey, de, de, de mi adolescencia. Acaba de terminar. Acabo de terminar. de la adolescencia, güey. <laughs> <laughs> neta, el Eres neta, un baby neta, adult. Neta, es, búsquenlo. Neta, o sea, acabo de madurar. ¿Tienes? No, yo hasta los 40, pues, pues, es no muy diferente esperanzas. la forma de pensar. Yo he mirado mucho, en muchos hombres que, que a los 40 cambian, obviamente está uno más jodido, güey. Entonces, por eso, o sea, empiezas a pensar más inteligente y dices, bueno, chingas, no estoy, porque ya miras la muerte más cerquita. Sí, aparte, dicen, no, pues exacto, chingas, es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir. A valorar, ¿Le tienes, ¿le tienes como que miedo a la muerte? Porque hace no, rato estabas... no, 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 no le tengo, le tengo miedo a la oscuridad, no, a la muerte no, pues todos no, nos no, vamos no, a no. morir. Por eso dijiste <laughs> todos que nos todos nos, nos íbamos a morir, pero así, sí, nomás no, pregunto no yo, porque dije a lo mejor le tengo miedo. Yo no miedo. le tengo miedo y, y lo más chingón es aceptarlo, con, que nos vamos a morir, pero eso hay que vivir, hay que vivir, porque no, no te quiero que te mueras sin haber... Sin haber vivido. Eso, algo que quieres hacer, ¿verdad? Sí. No, Obviamente, claro. muchas veces hay que esperar a su tiempo, a lo mejor económicamente, pero dice: cuando puedas, chingue su madre, vámonos. Vive. Vive porque te vas a morir. Este ¿verdad? es parte El de estas vivencias. ¿no? Sí, vive, vive porque te vas a morir. En, en esta parte de, de, de vivir la vida, este, recientemente te diste una descolgada a las Europas. No, güey, cosas que yo no imagino, no, Porque antes pensaba. Chinga, como muchos de mis amigos, ¿verdad? Que cuando uno no ha mirado más allá de lo de tu circulito sí que estás, güey, y nomás sales y, y, y muchas veces no, no es tanto el, el varo, güey. Uh -huh. No, no, no. Lo que, lo que miras no lo puedes comprar ni con 20 millones de dólares. No, wey, no, no. Cuando no, dice, no. puta, madre, que a madre este pedo, y yo nomás quiero irme para allá, para Chihuahua, todo el, el <laughs> chinga, dice, no, wey, pues sé que, ¿me ¿no entiendes? Hay más cosas yo, que ver. Yo soy esa persona, yo les diría... Güey, disfruten. Es bien chingón pasearse y ver otras cosas. Y cuando vayan así como a Roma, agarran un tour guide, güey. Para que cuando te que vas al Coliseo, así, al que le toque. Porque cuando vas así como yo Ajá. a un museo, yo nunca quiero ir a ver nada. Porque así era. Claro. Ahora que voy a llegar un, un, un guide, puta, güey, te explican... Güey, yo pensaba que andaba echando chingazos en el coliseo, ya me imaginaba que <laughs> sí, sí, quisiera haber sido yo. Es bien bonito ver lo que el mundo tiene. Wey. Ser culto. A ah, neta, neta. ¿Habías visitado Europa antes? No, güey, qué chingadas iba a visitar Europa, güey. No, ma, que no, oye, que no de chihuahua. ¿Para qué iba? quiero si me mantengo todos los días de viaje? Y la chingada, ¿para okay. qué voy a salir? Ese era mi pensamiento, güey. ¿Cómo, cómo, cómo te influyó este viaje musicalmente? ¿Ya sacaste canciones? Ya. Sí, o sea, pues compongo. Acabo de llegar de Jamaica. Ajá. Salido. O sea, llegué, grabé la rola Y ya la tengo lista, güey Porque me Es que Te entra la inspiración Y ahí mero, güey Ahí en Y chinga. cuando ando así Como digo, o sea Hot, boom Ajá. On fire oh, oh, Estoy explotando de ideas así Entonces Me gusta porque Cuando andas a gusto Y, y wey, llegas a una playa Y, poh, qué chingón o sea, Y te entra la inspiración O sea, con madre No digo que en mi casa no Porque también vivo muy en un lugar muy bonito, sí. me encanta y también me inspiro. y Tengo el estudio, o sea, yo que medianoche despierto y chingue su madre y grabo, o sea, ¿me entiendes? Bien, bien, claro, a madre, claro, pero claro. porque. Ya te grabas no, tú o tú tienes que hablarle no, al ingeniero. No, 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 no sé, güey, es que no, no me gusta, son cosas que no me gustan y nunca he podido aprender por lo mismo. Me dice, sí, sé así poquito, pero no, no, pues. Yo lo mío es crear. Claro, 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 claro. A final de cuentas. Neta, ver, no sí, no, lo no, sé no. no lo que aquí. Aquí. El... A lo mejor aquí esta mezcladorcilla sí, pueda que la deje <laughs> pero ya de lo demás, no. Ahora, este... ¿todavía no te subes a un escenario tú solo? Eh, eh, hace poquito, en un showcase, y armé el grupo así, en, en, eh, de eso puse que andaba buscando músicos, y, y neta me quedé sorprendido porque tuve. 750 emails. mails okay. de oh, chido! ¿no? Y... ¿Cómo escogiste? No, güey, sí. es un pedo. ¿Cuántos, cuántos, de hecho, ¿Cuántos músicos ocupaste en esa presentación? Eh, fuimos... Eran siete, ocho y yo. Ok. Pero sí encontré y, y encontré, pero no pude ni siquiera ver todos bien, así no... Iba... Ponía... Pues, y, y les voy a explicar, o sea, sí. ponían video... Y oía que estaban tocando muy similar a lo que yo fui no. Next. Ok. No, no quiero hacer igual de lo que ella hizo. Claro, claro. Yo, yo traigo otra idea. Entonces, ahí uno, pum, y aquí en, 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 en el área. Ah, Entonces, chingón. Un pin así, sí. mi gama se llama. Tiene el pelo así, es rockero, pero puede hacer lo que yo estoy imaginando. Tiene, no, tiene, hombre. tiene la, sí. la, la, la ya, idea. Pues no les voy a enseñar hasta mi primera presentación. Está bien. Hay, pero, hay videitos ahí donde estamos, pero eso no va a ser lo que yo tengo en mente. ¿Cómo verdad? fue pararse ah, en un escenario...? No, sí, estaba y ver, cagado, y estaba y ver, cagado, no sé. y ver a otras personas ahí contigo. No, sí, o sea, tan nervioso estaba, güey, pero pues ahí me hacía, me pende, bailando la bailada porque estaba <laughs> nervioso. No, pues fue, y diferentes, ¿verdad? Claro. Entonces, o sea, y fue, sí, o sea, es, es, pues sí, duré mucho tiempo. Duré 11 años con, con Leopoldo y 18 nosotros. Entonces, wow. Y hasta aquí, este, este, la silueta de mi hermano y la o sea, de mi compadre. Ah, mucho, sí, ¿no? sí, 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 sí. Es sí. algo que, pues, no sea y sí es diferente, es volteas y aparte que estábamos trineados o a sea, que órale güey pum, pum sí sí pum, sí, pum, sí, estás sí sí en ya el es, escenario y nomás yo ellos salieron comunicarnos con con un un, un así eso, era una ya. maquinaria muy sí, afinada no, no, eso, bien no, afinadita la que para, la que estaba en para escenario mí es del de, de pinche top norteño o sea con musicalmente esos weyes claro. con esta gente que te estás arropando ahora con estos nuevos músicos que imagino que ya los tienes los este, voy a hacer ok bueno, porque musicalmente sí, pero hay que les voy a enseñar mi oído voy a decirles mira trust my ear esto es el sonido que quiero empiezo a hacerle así entonces vamos uh -huh. a empezar a practicar y ¿verdad? por un lado el sonido está chingón pero otra cosa también es sobre el escenario sí porque o sea sí, sí. o sea, sí eres músico sí escribes sí pero aparte también vamos eres a showman ensayar, cabrón. sí vamos a ensayar todo eso vamos, o sea vamos, es a un espectáculo porque en un futuro, a lo mejor, dices, sí, o sea, yo sueño ¿eh? con pegar, te dije, tocar en, ¿A en el TNC Stadium. Pues ahí la gente está mirándote, no anda bailando. Claro. Entonces, entonces, hay que dar un espectáculo. Y eso se tiene que ir preparando desde ahorita. A hablar, sí, poco a poco. Si cupo ayuda, voy a hablar. Oye, ¿cómo? Poco a poco. A lo mejor no soy el mejor para hablando, pero con música también se... se, se se, se entretiene totalmente oh. sé, sé, sé que sé que esta, esta, esta nueva etapa en tu vida obedece más a una necesidad propia de decir quiero expresarme más allá de estos límites okay, este, bueno. y lo entiendo perfectamente pero sientes que es una evolución natural de, de un de de un, de, un, de un líder de una agrupación digo y, y, y no por comparar pero por poner ejemplos este el mismo polo Urias, a uh, eh, marco antonio solís a uh, este uh, híjole uh, eden. eden eden muñoz que recientemente también sucedió Muy similar o sea es tú sientes que es una evolución normal dentro de un músico o sea, en un creador, sí. Ok, en un creador. Creador, no, yo no sé si sí, en uno que es nomás herramienta. Ya. Yeah. Hasta dónde llegue su mentalidad, yo hablo por mí, yo, claro. güey, yo sueño, o sea, yo te digo, yo estoy visionando mm. películas que, con, las, con una palabra, ¿me entiendes? Claro. Entonces, con un... Es, es creador, es Sí, 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 sí. O sea, an inventor. Claro. Es uno, o sea, empiezas a soñar más, güey. Sí, sí güey. Y, gracios, y a ver, que... oír cosas. Qué quieres hacer en tu mente. Bueno, yo quiero hacer, quiero irme así, quiero, inclusive con mi imagen, me pasa el pelo, quiero aparecer cuando aparezca un nuki. Claro, claro, claro. Digo, y, y esto es parte de la misma creación que vas, no, 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 este, que, que estás, que estás obviamente eh, eh, planeando a. Uh, Dentro de esta nueva faceta aparte te estás dando la chance, o no sé si lo hacías ya desde antes, o estabas muy ocupado con, con lo que era la agrupación, pero este de, de, cobijar a gente como el grupo retro. Ah, no, claro, eso yo pues. Entre, entre otras agrupaciones. O sea, se, entiendo, es, el, es el primero. Entiendo que, sí que tenías, entiendo que tenías una cierta eh, relación igual o similar con, con, con la fiera. Sí, pues ya ellos ya solos. Ya, ya solos. ¿no? Bien, es, 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 es algo más o menos lo que está llevando sí, pues, a cabo ahora pues, con estoy Reto. Estoy algo para mi futuro también. Yo también quiero ganar de allí. O sea, último, lo último que quiero hacer es dormir. Y estar en la playa. Y, y de vez en cuando cantar y la mañana. Y que me llegue un cheque cada mañana cuando tenga 60 Uy, años. Sí. O, o, y tocar poquito. Porque yo miro... De hecho, hablando del buque, yo me inspiré mucho. Me volvió las ganas de... de me empezó a abrir la mente cuando los miré, volver a los bookies. Y Ajá. Dije, Hijo de su, qué perros, todo, qué chingón. Y la gente, pues todos estábamos así. Era una, una, sí, fiebre, una fiebre cabroncísima. Sí, mismo con mis disidentes, los, los miras, güey. Es que cuando, eh, George Strait, güey, que es mi. Claro. Ídolo, lo, dicen, qué toma, madre. Entonces digo, yo también, pero pues no, no tengo ni alergia ni nada de andar tocando tanto. ¿Y cuál es, cuál es qué es lo que está haciendo Deta con retro? ¿Cómo los estás? Porque entiendo Entiendo que, que, que eran, eran tus, tus fans y que en una ocasión estaban en una comida y te dijeron, güey este cabrón decía que eras el que era el mini kid Jorge que es el líder ahí que Jorge lo conozco mucho tiempo yo sé que es un musicazo y él dijo oiga y nunca me había dicho no la mamá dijo sabes que me sí, sí, lo de mí nos platicó aquí el sax también Jorge está súper fuerte y me dijo no sí oiga pues me da vergüenza decirle pero era hasta mi contraseña de Facebook era kid nieta <laughs> amigo, ¿Por qué no me había dicho? A mí me, me encanta. O sea, a mí, me, a, a mí me encanta que me estén diciendo Keith, you're badass. No, <laughs> huevo, no, huevo, no huevo, lo huevo. digo, pero yo vivo de. Yo necesito cariño, güey. Yo, sé, yo soy así una persona niri. Claro, claro, claro. Yo soy claro. niri, yo sé. Este, a mí me gusta que me chiplen. Y sabes por qué. Y fíjate que he tenido una vida toda madre, güey. Yo sí. empecé a, Desde que empecé a cantar a los cuatro años, desde los cuatro años soy el muchachito ahí que, que canta y así. Y me. Este, me, me, me acuerdo una vez que canté una quinceñera allá en Houston en cuatro años y canté la de la mochila azul y, y, y nomás esa me sabía, güey. Y luego Me pues, a un señor con desde allí me empezó la. Me, me abrió la inquietud de, 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 de empezar a, a ganar dinero. Agarró su tejana y nos fuimos alrededor. Así, para que le echaran dolaritos y coras. Y me juntó ahí algunos diez dólares, o creo, pero pues ya estaba rico. Dice Ah cabrón? Y sí, pues, eh, pues y de usted ahí. no se puede ganar con esto. Sí, no, o sea, de ahí empiezas a soñar, ¿verdad? Sí. Pero así la vida. Y es lo que estás, este sueño lo estás compartiendo con los muchachos de Retro, pues. O sea, en, ahora lo que digo es, uh, eh, obviamente, porque pues, es un qué negocio. Estamos aquí porque que, nos gusta, pero pues también... ¿Creativamente o productivamente? Todavía no meto mi mente, todavía okay. no. Porque eh, son muy, muy... muy eh, con, yo voy a entrar cuando digo, ok, vamos a acaban de empezar, güey, yeah. es imposible de en un día, dos de claro. mes. Ya cuando, que okay. Vamos a ver, quiero ver qué nos falta. Este, ¿ahorita los estás um. dejando? Sí. A ver claro, hasta dónde quiero... llegan y si lo que les falta sí. es que se les atore Entonces, ya es donde voy entras a meter tú. yo mi, 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 acá, mi uh, okay, tu mi toque. Cuña. Vamos a ver qué, qué pasa con esto. O sea, no, vea, no se sé, Ahorita Revisar. ellos están, tienen sus trabajos. O sea, no, no viven de la música. Ya. Yeah. Entonces digo, vamos a empezar así, pero con músicos está bien, cabrón, y tienen un estilo muy diferente. Que por eso estoy aquí. ¿no? Claro, no claro, por, claro, 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 no, claro. No más porque por, por bonitos. O sea, ¿no? Ahora, en, en algún momento pero tuvimos. Pero la amistad sí también, ¿verdad? ¿eh? Ah, sí, a huevo. En algún momento tuvimos la oportunidad de, 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 de platicar aquí en el, en, el, en el podcast cuando estábamos en, en el otro estudio y hablabas de De que tú en algún determinado momento decías, güey, yo no quiero llegar a tener 70 años, esto a estar en un escenario. Uh, tocando 200 veces por, por año. Ok, ok. Pero no okay. tiene Exacto. nada que, que me. Elton John, así, güey. Pues yo, yo, que ya pues, se retiró, pues. Pues ponle, sí. Pero así, sí. Juan Gabriel, güey. O sea, Ajá. Todos, los Bucky, o sea, el Bronco. Los o sea, Tigres. Lupe, Lupe tiene. Pero, oye, va así. O sea. O sea, tú no, sí te no, ves. No, así, así, así. No, yo así, así no. Pero, pero sí quiero pegar tanto que. Diga, toco lo de ahí me voy para Europa, güey. Sí, ok, ok, ¿Sí ok, ok, ya, 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 ya. O sea, y por eso quiero mantenerme, pero no quiero vivir... Que, que, tener que estar tocando a huevo para vivir, güey. Claro, eso claro. Es mi, eso es mi, mi pesadilla más fea que pueda tener. O sea, tener, que, 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 que se convierta en un trabajo. Esta sí. pasión, ¿no quieres que se convierta...? ¿En algún momento se convirtió en un trabajo anteriormente? Pues o sí, sea, cuando llega un éxito, güey, llega un chingo de jale y llega una presión, güey. Mm nosotros cuando fue escalando los éxitos ¿verdad? en el grupo cuando pegó la decía, no güey pinche presión después de ahí para yo estar buscando canciones que ya, le wey, igualaran wey, o que lo no, superaran wey, ya, ya no sirves para nada güey nada te gusta es, es, un, oh, es un no sé cómo ni explicarte es, es una presión cómo bien te cabrona liberas? cuando ¿Cómo? lo haces así a huevo cuando es así como estoy ahorita que ando así Así como con la adrenalina, güey, muy diferente. Y así andaba yo antes de un, del éxito ese. ¿Llegaste a tener como un tipo de, de writer's block? Sí, güey. Pues, y, y, luego, y luego, pero fíjate lo chingón. Después pegó la, la boca las callamos y me vuelve el, el, hacia el, el, el rush. me vuelves a enderezar. La confianza, recuperaste la confianza. La confident. Y luego ya. O Sacamos sea, con ese corazón fuente de ortiz, no es mía, pero ya, y luego, pum, mereces hacer algo, ¿no? Pues otra vez ya andas, ok, ya otra vez, here I am. Y ahorita, pues dije, bueno, ahorita es mi tiempo de, de descansar. Por eso yo le Estás tomando un tiempo, que... te, te tomaste, sí, wey, o sea, si sí, o sea, sí, sí descansaste en serio, creo que, o sea, porque lo comentaste, güey, me va a tomar wey, wey. unos dos, mentira. tres meses y la no, chingada, no, pero no, al lado no, de la hora, creo que. No que... quiero, <ríe> <ríe> no quiero, no, si sí no quiero, pero de ya sabes cómo, si no, no, pero yo estoy tranquilo, estoy tranquilo. Pero sí sueño, o sea, es muy bonito ser famoso Como les digo, es, es, se siente chingón Que, que canten tus canciones Es una adrenalina que no se las puedo Nomás les explico, pero a lo mejor no la sienten Porque no, no han sido yo ¿verdad? Sí, no, claro, totalmente Ya ese o sea, nivel no está muy cabrón Además lo que haces, entonces nunca vas a parar realmente Yo sea, creo que te a lo mejor retires. no Me mente mientras no me dé Alzheimer <laughs> Y a lo mejor eh, <laughs> Y, 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 cruz, y lo cruz, creo. cruz, cruz, cruz. No, no, Ojalá y no me dé Yo no sé si me va a dar o no este, Pero digo, a lo mejor si me da sería la forma más chingona de morir porque ya no voy a, a estar sufriendo por nadie, nadie no, ni... Entonces, es muy feo. Bueno, la, no sé, la demencia es muy fea. No sé. Yo no yo sé, tuve la experiencia con mi suegro. Pero y, tú con él, tú con él. Yo a lo mejor estoy siendo egoísta. Yo digo yo en mí porque yo sí es muy doloroso empezar a pensar, pero si no sabes... Dice, bueno, ya que los demás Digo, a ver cómo se la averiguan. ¿verdad? Ahora sí que al, al, margen, al margen de. de, de cómo se debió haber sentido mi suegro, que seguramente a mí se me pues no hacía sabía, muy difícil. Exacto. No sabía. O sea, pero no lo sabía. sufren. O sea, sí, sí. y está muy a mí, a mí A mí me puso a pensar. Porque llegan momentos de lucidez. Mi suegro, este, unos quizá dos años antes de morir. Ya tenía el Alzheimer este, muy avanzado. Pero de repente tuvo un momento de lucidez. Que, que lo vivió solamente con mi esposa, en la que dijo, ah, cabrón, y fue consciente. ¿Oh, sí? Tengo la demencia, tengo Alzheimer, esto está pasando, ¿qué te está diciendo el doctor? Esto, estoy tomando todo lo que necesito tomar, sí, por favor, y fueron cinco minutitos, güey, y después otra vez se le fue. Qué feo. Y ya dicen no que es sí, ¿no? No es feo para la otra gente, es como cuando se mueren de cáncer, tienes que vivir allí hasta el último suspiro. Sí, claro. Yo pero, digo, pero, eh, pero vivir de pero, cáncer, es, pues, es, No, no no quisiera, no quisiera morir porque pues imagínate lo que estás cargando con en tu mente. Es, o sea, yo quiero, quiero morir de demencia. Güey. O de, <laughs> de un ataque. Ni sin o, saber. O de un ataque, pero dormido. Sin saber. Es que chico, Dormidito. ¿verdad? Pero yo creo que a lo mejor no me va a tocar tanta suerte. Ojalá que sí. Sabe? Seguramente. Estás, 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 creo que. que es hereditario, claro. ¿no? El, el, el Alzheimer. ¿Tiene es? Algo y también No, pues, no. Es que te, son, familia, son, varias, son varias cuestiones. También muchas cosas. También no usar. Yo te, te estoy estudiando hasta leyendo libros cómo ejercitar el cerebro y todo, güey. O sea, es. es ¿Estás estoy estoy, estoy terapeándome yo, sí. Sí. Mi brain health, everything. Chingón, o sea, chingón. Estoy aprendiendo cosas que, que cuando te da ansiedad eh, eh, empiezas a, a detectar porque... Y solo te lo quitas. Detrás. Estás evolucionando no, no sos, nomás sos. como músico, sí. también sí, como no, persona no, en poder. total. Sí, sí, sí. Quieres todo lo mejor. No, pues a huevo, güey. Pues, porque ¿por un día como? nos vamos a morir. Y porque ya no ay, tengo 25 ay. años. O sea, ya estás mayor diciendo, ay, güey, pues ya. Pero, güey. ¿Qué consejo le, le darías a, a un chico de tu edad? Es que no van a hacer lo que les diga uno. Nadie. Ya, Pero de lo que. La... Una cosa no, que, no, que hayas o sea, aprendido. cuídense. O sea, empiecen a comer bien. De, de los 25 años o sea, ya empiezan a. Coman saludable. Coman como si fueran diabéticos. Naneta. Sí, coman poquito ejercicio. Es más, una persona que fuma. Se va a morir más pronto que una persona que fuma y que hace ejercicio. Sí duran. Hacer ejercicio es muy bueno, güey. Que sí. no es mucho mugrero. Claro. Pero digo, no, fumar también es malo. ¿verdad? O sea, sí. Yo fumé en un tiempo y yo también cara? fumé. un Diciendo tiempo. Los que no, fumé. no, no, pues es que no, los, no van a hacer lo que uno diga, pero sí, yo sí, sí, digo, pues ya. Pero uno les dice y así es como, así va, uno va creciendo y va aprendiendo. Mi papá a, lo, a la edad mía no piensa como a la edad de él ahorita, ahorita me da otros consejos. Y digo, cálmese este. Pero ya, yo. Ya estás empezando años, a entenderlo. Ya entiendo lo que me estaba diciendo. No, y no lo La ley de la vida. Mal. La visión. La bueno, visión. No que escucha. La visión bueno. de la experiencia. <laughs> bueno, por yo. Por decir, mira, antes se si agarramos la pega pues andaba una a las 5 de la mañana y a las 7 de ahí tal jale. ¿Qué necesidad? No, no, hay, no necesidad. hay necesidad. ¿De tu y ahorita? No, ni madres, papi, ni cabrón. ¿Por qué? A, a lo mejor sí. Del, del es, club el, al, aquí al podcast. Sí, Pero claro. Nosotros, no, 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 Ni madres, cabrón. No se crean. sí Yo, sí, yo, yo ahorita sigo. ando batallando que dormí cuatro horas. no Pero las cabrón. mujeres somos muy diferentes a los hombres. Las mujeres maduramos más rápido que ustedes. Sí, no, no, sí. Por eso yo acabo de entrar a mi madre. Ya es de <laughs> mi adolescencia No me das mucha esperanza para encontrar novio, ¿eh? Pues Hasta los 40, yo creo. A dar un consejo. Ah, cabrón, a ver. Uno de 10 años mayor que usted puede estar compatible en, en delante de lo maduro que esté. Emocionalmente. Es, emocionalmente. La en la, en, 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 no, ¿En la cabeza. Sí, sí, sí. Eso, yo aprendí eso. También. Pero sí. La mujer va muy adelantada de nosotros y, y siempre van a decir, ay, este, ¿por qué no más Entonces me consigo uno de 37, 38. Antes se acaba de decir su edad, ¿sí? está bien. <laughs> ¿Qué tienes? Pues, no digo que no conozca. Apenas conozcan. van a andar más o menos bien. Y eso, y, mire, y le voy a decir un hombre de 37, 38. Si toda no tiene su vida más o menos resuelta, anda haciendo sí, mal, sí, también. Ah, también. Ah, yo, no, yo no digo que yo la tengo ni nada. Yo nomás lo estoy diciendo un consejo. Si toda no tiene ya su shit straight, sí, sí, something's sí, wrong. No. Y ya para mi el, edad, y, bueno, para mí ya es así como que no tienes, o sea, Ya a los 40, güey, si no, ya para los 50. Si no tienes ya cómo te vas a retirar, pues algo hiciste mal o estás haciendo mal. Pero ya es un poquito tarde para empezarte a, a enderezar, ¿verdad? Eso, es, Digo, eso, mira, así lo menos si yo. Si está cabrón, si está cabrón, cuesta más trabajo, pero se puede. Sí, pero puede. que, o sea, si sí, los sí, voy sí. a evitar. Sí, claro. Cuesta no más trabajo, cuesta ya, más más trabajo pero se puede. Pero sí ya, puede, ya se puede. Yo pienso que ya para los 40 ya... Pero te, yo sí le meto cruz a todos los que no tienen ah, su vida más o menos resuelta. No, si y porque no toda así va a estar resuelta. Usted, ¿sí? Pero sí, no. no, no yo no creo es que, que lo mismo me dice mi mamá. Pero... pues no. Escúchala. Eso, eso va a tocar porque ya de 30 a 27 pues estaba dando uno en, 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 en un camino, en un corvette todavía todo lo que da. <laughs> Si consejos de bien. amor, consejos de amor de, de Kid kit Nieto. Oye, es, estamos, estamos teniendo Yo que tengo llegar a la solución del amor, güey A <laughs> huevo. Un rato estoy enamorado, el otro ando peleado, pero por eso escribo tantos eh, canciones. Es lo que se trata, es la inspiración, de eso se, se, se trata. A fuerzas, no, Para a huevo. escribir canciones. A huevos, sí, me hace falta una, celoso, una canción. Oye, soy bien celoso, güey, pero ya soy celoso porque me imagino. Algo que. Ya, no baja las dos rayitas a la imaginación. No. Ahí, <laughs> chingado. Ansiedad, pero los celos güey, es son ansiedad. buenos. Es Cierto tipo de celos son buenos. Mira, mi esposa me enseñó que la sal, eh, perdón, que los celos son como la sal en la comida. O sea, ah, nomás tan, hay que echarle pistita. poquito no, para, darle así, sabor, <laughs> para darle sabor, para <laughs> darle sabor. Pero si le echas de más, echas a perder el platillo. Sí, sí, sí señor. Entonces, eso es nomás ahí para que no, dé pero saborcito y vámonos. Estoy comprendiendo que también eso es. La ansiedad es miedo, Inseguridad. Ansiedad equals fear. Ajá. So it's always fear of losing or whatever. Ya, 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 ya. una cosa. Entonces, cuando empiezas a diagnosticar todo eso, pues, digo, he aprendido más. más no, estás bien, cabrón. Wey. Estás bien, cabrón. Pero digo, no, yo no soy el, no soy el más pendejo del mundo. Eres, no eres, güey, o sea, no, no mames. No te tumbes para que te levantemos, pero cabrón. Pero sí sé más que hace 20 años. Eso sí. Oye, entonces, eh, sencillo, ahorita tienes alguno ya. ¿Cuál es el que hay que escuchar? Hay una canción es el que, que está en radio que se llama Contigo, sí. Ajá. Dicen, dicen que en la vida solo una vez llega el amor de tu vida wow. en cuanto se miran el corazón siente y la busca termina contigo sí para siempre sí un millón de veces repito que sí mi amor va creciendo en cada momento que miro tu cuerpo y sa, sa, sa para que la vayan y la oigan no, porque pues así lo que estaba sintiendo en ese momento pero dicen que y hay que aprovecharlo, A tiene huevo. Que sumar. A huevo, a huevo. Este, ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Sexy Keith, Keith Nieto. Tengo un Keith Nieto en Instagram y un Sexy Keith y Keith Nieto en TikTok. Y... ¿Cuál usas más? Yo subí el Mero, güey. Pero en TikTok porque andamos solos porque me tumbaron en música ajá, ahí, ajá, pero, ajá. pero ahí anda buscando a ver cómo. Perfecto. Voy a subir unas. Eh, la canción de contigo sí. En vivo y nadie te ama así. ¿Próximo sencillo? ¿Cuánto sale o okay? qué? Sale... Uh, bueno, mañana sale un sencillo que hice adepto con los pescadores. para platicar, la canción se llama Que la envía, de los mate, que es la canción que, que a lo mejor está streaming más en, de mi de Vamos a decirles éxito, más grande claro, ahorita. Claro, Pero sí, eh, una cosa que les dije en la editora, aquí dije, cuando saqué las canciones, dije, eh, necesito que podamos, he perdido de tener mis canciones unos tres meses antes de que las hagan cover a alguien más, porque... Pues por si van Estos a trabajar. son chingadazos. Y, y así empezó. Y, y dije... Alguien la grabó. Y me, me dijeron. Y Ay, güey. Pues, llevaba dos meses. Y no, pues... Si alguien la va a aprovechar, soy yo. <laughs> y, sí, la versión orteña con los pescadores. Eh, y mañana sale de que la envidia los mate. Chingón. Y bien chingón. chingón Entonces ahí con... Los están muy cabrón ¿tú? los pescadores. Sí, están teniendo también, o sea, yo sé que han estado ahí desde hace muchos años y que es una es una agrupación. Una etapa, wey, pero sí. pero está en una etapa nueva muy chingona también. También hice tenemos un, una canción que es como yo Daniel y Jeru García también ese Clepe como canta. Perro, es wey. canta muy bonito. Hicimos una canción ahí en, en tres tres voces. También, tres voces. Yo se la produje a él y hice el saxofono grave también. Todo lo que Voy a hacer yo cuando esto lo voy a grabar el saxofón, eh. Y automáticamente va, va mi voz y les voy a regalar el saxofón. <laughs> ahí, el, puro Esa <laughs> <laughs> es la promoción. Agarra chingada. la voz y, y, pro, y saxofón <risa> gratis. <risa> y la <laughs> chingona. Es que le dije, le dije a mi hermano, ay, güey, búscate un, Vamos a comprar un pinche yate, Y wey, Yo un, un yate como 300. <laughs> Digo, ya me y el, Esta es la mejor opción, güey. ¿Cuál? hijo? vale 360 millones, pero re, te, regalan, no te regalan un helicóptero <laughs> el, Ese es, güey. Helicóptero gratis, a huevo, y la Los chingada. Los hombres comprando cosas, ¿no? Sí, Oye, <laughs> kid. El helicóptero es, es like boy sí, no, dijo El helicóptero va gratis, ah, no, <laughs> a huevo, ya, ya. Se arma, en ese. ¿Cuál es sí, mi parte? Boy, y la chingada. Guymat en uh, full speed. Ya sé. <laughs> Kid, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por darnos este tiempo que es muy valioso. Eh, me encanta platicar contigo. Aprendo un chingo, cabrón. Y, este, y te, te admiramos. Y sabemos que esta etapa va a traer un chingo de cosas bien sí. impresionantes para, 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 la, para la industria y obviamente también para ti. Eso me emociona mucho. Muchas felicidades, Muchas cabrón. gracias. Yo quisiera sacar 100 canciones ahorita, güey, así, pero pues de todo es con calma. Ahí las sí. tienes en el pero, teléfono. De estoy, Me siento bien emocional. I'm healthy. Ya. Yeah. Eh, va a haber mucho de mí, o sea, traigo muchas ideas, todavía muchas, much, tengo muchas cosas en mi mente que les quiero platicar al público a través de mis canciones. Hola, chingo. Chingo, y chingo de música. este, ahí les encargo. Su amigo Kit muchas gracias aquí al podcast. Mi happy. Missori, a huevo. I love you guys. Thank you very También much. te creemos un chingo, que muchísimas felicidades. Luisa Fernanda Quintana. Claro que sí, no, mil gracias a uh, Keith por estar aquí con nosotros. Espero que te vaya súper bien, que te hagas un más famoso, no te olvides de los pobres. No, 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 jamás, jamás, jamás. Pero, no, no, a No están pobres, o sea, no, que no, 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 no. No, gracias por estar aquí. Eh, acuérdense de suscribirse a nuestro canal, prendan esa campanita para que le dé las notificaciones, coméntenos y pues a mí me pueden encontrar como... Luis a Fernanda en todas sus redes sociales. Es correcto. Yo soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo. Me encuentra en redes sociales como Chorizo de FW. Gracias a Mayra Laguerra Radio en la producción. Gracias a Ramón Ramírez en la operación. Gracias a Azteca Records, nuestra casa, que tenga un excelente inicio de semana. Kid Nieto, síganlo. ¡Gracias! Uh, ¡Bye!